están denigrando a la mujer, le están diciendo eres un canto de carne y no vales nada, pero igual ella apoya eso. Sí, dame para abajo, papi. Mucho no sé. Pero las mujeres aquí se son sumisas y se someten al maltrato psicológico. O sea, a ellas les gusta, son masoquistas. Y yo tengo que aceptar que yo estaba ahí también, no es que maltrato físico, pero sí el maltrato psicológico con mis parejas, yo he estado ahí. Y es una espada de dos filos, una navaja de dos filos, es fuerte tratar esos temas que uno mismo va explorando en uno mismo y después tratar de llevar esas ideas ahí. Yo realmente no me he puesto a escribir las propuestas de cada uno de los trabajos, de qué estoy desarrollando en cada uno de los temas. Tengo las ideas todas ahí porque recuerdo que desorganizada a fin de cuentas y con pues, las limitaciones de la supuesta enfermedad, pues como no me medico ni nada, pues sigo con las ideas ahí, de la desorganización y el revolú. Yo tengo probablemente mucha parte de mi vida, de alguna manera, hay un caos dentro de mí y dentro de mis situaciones. Y pues también yo creo que se refleja en los trabajos, parte de todo. Yo creo que todo es parte.